La fe en la Semana Santa no solo significa creer, sino también actuar. Hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz. Presidente y Junta Directiva de la Tertulia Cofrade del Pincel. Don Ismael Juan, señor pregonero de la Semana Santa 2024. Estimado don Jorge Cabrera, señor autor de la obra. Querida y agradecida banda juvenil. Tertulianos y cofrades de Morón. Seáis todos y todas bienvenidos a esta iglesia, en este día significativo para esta tertulia, destacado por esta hermandad, pero a su vez, en su día, acentuado por el gremio cofrade de nuestra localidad. El cartel es obra de nuestro paisano, un cofrade de categoría y un enamorado de la fotografía y la pintura, don Jorge Cabrera Bellido, fiel colaborador a esta tertulia, casi desde su inicio, un autodidacta del arte en general, cartelista de varias tertulias y hermandades en años anteriores por fotografía, y destacando las dos grandes obras en pintura del Santo Padre San Juan Pablo II, de la Hermandad de Jesús, y el cartel anunciador de las fiestas patronales del año 2023, ambos de esta localidad. Un año más, esta tertulia cofrade hace su presentación del cartel anunciador del año del Señor 2024. Este año nos toca anunciar nuestra Semana Mayor de nuevo con una fotografía, porque esta lección tiene teñidura muy característica. Este año nuestro cartel anunciador será junto con la Hermandad del Cautivo, nuestra segunda vez que compartimos cartelería. La primera vez fue en el año 2015, con un cartel de nuestro Padre Jesús Cautivo tras una reja. Sin más prólogo, os dejo con la disertación de nuestro cartel, deseando que esté a la altura de nuestra ciudad y, cómo no, de nuestra querida Hermandad del Cautivo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, voy a atribuirme unas palabras que no son mías ni están escritas por mí, pero las voy a leer yo, ¿vale? Antes de hablar de paz, debes tenerla en tu corazón, decía San Francisco de Asís. Un cartel no es solo es lo que se ve, sino que va más allá e impregna aquello que no se ve, pero se siente, se adivina y se evoca. Ese instante captado que, aunque inmóvil, nos remueve por dentro. Un instante detenido en el tiempo que alcanza el valor de los eternos en nuestra retina y nos cuenta una historia con un antes, un durante y un después. Un cartel es la ilusión de la tradición de una bola de cera que esperaba en el aparador que llegara a otro Domingo de Ramos para ir cubriéndose de capas y capas de tradición cofrade. Un cartel es la luz de la tarde, no quiere abandonar el día. Quiere seguir alumbrando su divino perfil y desbarata sus últimos rayos en dulces matices para suavizar su pena y acariciar su alma dolorida en un vano intento por sanar la hondura de sus heridas cautivas. Un cartel es el bullicio de la tarde del Domingo de Ramos que se fue haciendo hora a hora más abatida. Las manecillas del tiempo, cual bambalinas al aire, arañaban minutos a su regreso camino de vuelta a San Miguel. Admirados contertulios, hermanos cofrades, hoy no era yo el encargado de este disentimiento, sino que hubiera sido ella. Espero estar a la altura. A todos los presentes, os animo a que cojáis un lienzo y un pincel imaginario y vayamos juntos pintando en nuestras mentes, en vuestras almas, a la vez que vaya razonando poco a poco el cartel, nuestro cartel. Cogemos un poco de pintura dorada y nos dirigimos a la parte superior del lienzo y allí, con mucha fuerza, pintamos el techo palio, palio que lleva la Torre de San Miguel. Ese trozo de cartel queremos simbolizar la iglesia, lugar sagrado donde celebramos los sacramentos. De ahí su color dorado. Y aparte de la iglesia, las hermandades. El techo es de malla, abierto a la luz y a las personas, como ha dicho el Papa Francisco, que la Iglesia esté abierta y en continua salida al extrarradio. Cambiamos de color y cogemos el plateado y pintamos 12 varales que parten desde el techo palio hacia abajo, figuras fuertes y de soporte, como los cristianos y los hermanos cofrades, que sustentamos a la Iglesia y a las hermandades. Y en el pedestal, los basamentos, enérgico y fijo, como la fe. Cofrades, cambiamos al pincel
a color blanco, y nos vamos a la parte baja del lienzo y pintamos los cirios de la candelería, luz de vida y luz para alumbrar la oscuridad. Ahí vemos reflejados nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido en la historia, alumbrando nuestro caminar. Pero, cofrades, hagamos unos cirios especiales, unos cirios que tengan el carisma de Cedillo, unos cirios que tengan figuras y símbolos. Así nos pausamos y pintamos más lento, para pensar mejor qué estamos haciendo, como es la oración, el rezo perfecto y pausado para encontrarnos con el Señor y la Virgen. Alrededor de los basamentos de plata y los cirios blancos, cogemos varios pinceles de diferentes colores, eso sí, colores alegres y de mucho movimiento. Esas flores que vamos a dibujar nos anuncia y aclama la fuente de vida, la pureza, la juventud. Viene brotando y dando ya frutos. No nos podemos olvidar de los jóvenes de esta hermandad, un colectivo tan atractivo. Nos alejamos mirando desde lejos y vemos que le falta algo. Y con el color blanco pintaremos en la base del lienzo unas nubes. Esas nubes son nuestros queridos costaleros, que con los ojos cerrados y en la oscuridad del dolor, del esfuerzo, de la fatiga y sin ver nada, hacemos caso de esa voz que nos dice: venga de frente, que vienen calles y chicotas malas. Venga de frente, costaleros de paz. Esa parte de la pintura lo asemejo a la familia. Ahí es donde se fragua todo. De ahí nuestros padres nos alientan, nos fortalecen como costaleros de la vida y de la fe. Y cuántas veces nos dicen amor y solo por amor. Venga de frente. Pero ¿qué es un mundo sin música, sin movimiento, sin armonía? Para eso en concreto volvemos a coger el color plata y dibujamos en medio de las flores un llamador. Ese es el que nos da los choques y nos hace estar alerta y podamos conocer la voz del Maestro como los discípulos junto al lago de Tiberíades. No hay duda, hermanos, esa voz es el Espíritu Santo. Para finalizar, soltamos los pinceles y prestamos atención al centro de la pintura y está ella, María Santísima de la Paz, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. La más bella flor, la maestra de la fe, la primera pregonera y, como no, ella es sagrario, porque tuvo en su vientre el mismo Dios. Ella no se puede pintar, ella es la perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, símbolo que caracteriza la hermandad del cautivo, y llevan cada tarde de Domingo de Ramos en sus antifaces amor, que lo reflejamos en un único Señor, que es cautivo por amor y por el perdón de los pecados. Sueños, hermanos, sueños que pronto serán una nueva cuaresma, que sacaremos de nuestros hábitos blancos, desempolvaremos nuestros costales y fajas. La casa de hermandad será de nuevo un hervidero de personas dispuestas a preparar su estación de penitencia, porque estamos deseosos de que sea ya de nuevo la tarde del Domingo de Ramos y llegue la hora que nuestra cruz de guía traspase la historia de los muros de San Miguel y volvamos a un nuevo renacer de capirotes blancos que inunden las calles de Morón de fe, caridad y esperanza. Dejemos pues observar la visión de nuestro cartel, destapemos pues el manto de lo escondido y que vea la luz el ángel anunciador de nuestra tertulia cofrade, el pincel de la Semana Santa del año 2024. Gracias y buenas tardes.
Vale, perfecto, perfecto. Thank you.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la tertulia Cofrade del Pincel por haber elegido una fotografía mía para representar el cartel de Semana Santa. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias también a la banda por estos sones. Y nada, poco puedo decir más de lo que ha dicho mi gran amigo Miguel. El cartel es una fotografía que realicé en 2019. Está hecha en la calle San Miguel, justo de Huerta. Y en ella se puede ver el paso de frente con la candelería totalmente encendida. Y ello pues le da una luminosidad a la Virgen que he intentado que salga lo más clara posible. Y nada, espero que sea de vuestro lado y muchas gracias. Thank you.
Buenas tardes a todos y todas y gracias por asistir. Atendiendo a la definición de casualidad que dice causa, origen o principio, no me cabe la menor duda de que Carmen es la casualidad de que muchos de los que estamos aquí es ella el origen o principio. Carmen, socia fundadora de esta tertulia, principio de todo, lazo de unión entre muchos, amiga, comadre. Ella, sonrisa y genio a partes iguales, una de todoterreno. A las puertas de la cuaresma presentamos hoy nuestro cartel de Semana Santa. Este año, como no podía ser de otra forma, se refleja en él la imagen de María Santísima de la Paz. A ella hemos recurrido, estoy segura, muchos de los aquí presentes en nuestras oraciones y plegarias. Carmen, desde aquí sabemos que ella, ejemplo de madre como tú lo eras, está contigo y que te acompañó hacia el camino al reino de los cielos, donde encontraste el descanso y la paz. Guardamos con amor tu imagen cada domingo de Ramos, en la manigueta trasera izquierda. No perdonaste nunca tu cita con ella, con tu Virgen. Este año tu imagen no la veremos, pero sí sentiremos tu fuerza y el gran y bonito recuerdo que nos dejaste. Estoy segura de que caminarás con ella bajo su manto, como un buen domingo de Ramos. La fe cristiana nos une a todos en este pensamiento. Desde esta tertulia queremos hacerle entrega a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz un rosario de plata de mitad del siglo XX, con cuentas turquesas naturales, cruz de plata y circonita. En el corazón del rosario, una medalla de plata con el nombre de nuestra tertuliana, de nuestra amiga, Carmen María Castro. En nombre de todos los que formamos la tertulia, solicitamos a la Hermandad del Cautivo, si así lo tiene a bien, que María Santísima de la Paz procesione con él entre sus manos este domingo de Ramos. Carmen, te queremos, te añoramos, brille siempre tu luz. El cartel de este año a María Santísima de la Paz y a la Hermandad del Cautivo y este gesto precioso que tengo por seguro que la Junta atenderá esta petición. El cartel es una maravilla. Jorge, desde luego, es un colaborador de la Hermandad natural y concurrente. Hemos recurrido también a él en muchas ocasiones para cartelería y para obras suyas. Y es una obra que desde luego anuncia perfectamente lo que nos viene, lo que está por llegar y lo que está por venir en nuestro pueblo. La verdad que sea María Santísima de la Paz, para mí, concretamente, a título personal, es una situación preciosa porque aquí mis capataces, soy costalero de ella, saben que yo soy un enamorado de María Santísima de la Paz. También dar la enhorabuena y el agradecimiento a la banda municipal por sus sones y por la vinculación que tiene con la hermandad, que yo no entendería la María Santísima de la Paz en la calle Domingo de Ramos ahora mismo sin que tocara banda municipal de Morón, detrás de la Virgen. Y bueno, lo dicho, agradecer profundamente a Tertulia el gesto de querer anunciar la Semana Santa en Morón con la imagen de nuestra Virgen, con su rostro iluminado por las velas, como nos lo ha mostrado Jorge, y que en sus ojos cabe pues, toda la luz del mundo y todas las almas que brillan en su candelería. Muchas gracias.
De repente se han abierto las puertas de San Miguel y uno no sabe si la luz entra o sale del templo. Porque si el sol brilla, más lo hace la cofradía, más lo hace la ilusión que los rostros reflejan contemplando lo que asoma ya por la puerta. Sí, hoy es el gran día de gloria de la ciudad y este es el momento en el que esa gloria se hace definitivamente visible, como un estallido general de felicidad. Está al fin sucediendo, aquello que se llevaba todo un largo año esperando. Ya va el primer paso de palio, camino de Santa Clara, ya es Semana Santa. Ya está Morón proclamando la vida, la gracia de Dios y la gloria de María. Hoy me ha tocado a mí agradecer a todos los que han participado en esto más caritativo del acto. En primer lugar, agradecer a las hermanas Clarisas por abrirnos la puerta de vuestra iglesia y sus instalaciones. A esta familia del Pincel, muchas gracias, hermanas. Agradecemos especial a Canal 4 y a otros medios por estar en todos los momentos cofrades, llevar información y los vídeos a tantas personas discapacitadas, enfermas, mayores, que no pueden salir de sus casas. Y mil gracias por vuestra labor. Nunca dejar de hacerlo y con ganas e ilusión que lo hacéis, pues tenéis una misión de las más importantes de la Semana Mayor. Gracias. Agradecer al artista ahora, que desde el primer momento que nos ponemos en contacto contigo, aceptaste y empezaste a trabajar con ganas e ilusión para esta nuestra tertulia, para la Semana Santa, para tu pueblo. Muchas gracias, Jorge. Nuestro unión sigue creciendo y madurando. Ya pronto una pintura. Gracias. Agradecer la presencia del acto de don Juan Ismael Juan Romero, elegido para exaltar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querido pregonero, mil gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Agradecer a la banda municipal juvenil y a su director, don Manuel, por la aceptación, disposición y el cariño que tenéis toda vuestra familia de músicos a vuestra tertulia. Muchas gracias. Una gracias con un cariño muy fuerte y especial a Nadia Ñauso por vuestras palabras, por vuestra disposición y gracias por querer tanto nuestra Carmen, vuestra comadre. Pero ella hoy no podía faltar al acto. Muchas gracias. Para finalizar, gracias y mil gracias a nuestra hermandad del cultivo y sobre todo a su hermano mayor, don Juan Macho Rodríguez Busón y toda su junta de gobierno. Gracias. Mil gracias por vuestra actitud hacia nosotros, mil gracias por toda la colaboración que nos habéis prestado, por esas palabras auténticas que nos habéis dado, dedicados de todo corazón. Gracias. Nunca olvidéis que esta tertulia está a la entera disposición de la hermandad. Este cartel de la presentación es para la hermandad, que os recuerde el acto. El gran trabajo y esfuerzo que habéis hecho en estos años de encuentro con el Señor y su Santa Madre, y el trabajo infinito en la caridad y la ayuda necesitada. Ahora, tras escuchar los himnos, pasaremos a la sesión de fotografía del cartel concedido. Buenas tardes y muchas gracias a todos.